Muy buenas a todos, bienvenidos, sí, a un nuevo episodio de Dark Souls 3, episodio número 12, en el que, bueno, como sabéis, yo ya me he quitado el gran peso de encima, que era pasarme el juego, ¿vale? Y ahora, la verdad es que solo voy a hacer, pues, los jefes opcionales. Voy a intentarlo, por lo menos, a ver hasta dónde llego, pero sin ninguna presión ya, lo digo de verdad. Me he quitado el gran alivio, que era superar el reto Dark Souls para mí, que eran pasarme el Demon Souls, el Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, y eso ya lo he hecho, la historia, con lo cual yo ya me he quitado ese peso. Ahora todo es disfrute para mí, de verdad lo digo, ¿eh? Así que nada, nos vamos a por ellos, y el primero boss opcional, tendremos que viajar una vez más a una de las zonas que más he visitado del juego, a ver si lo encuentro. Ah, perdón, este está aquí. Es donde está la bailarina del Valle Boreal. Y voy a la zona que más he usado de este juego. Que al boss que más he derrotado, sin duda, cuando estuve farmeando los trozos de titanita. Que es justo aquí en las escaleras, aquí a la izquierda, tenemos a mi super enemigo. Este a dos manos le va muy bien. Oh, muerto. No menos. Y vamos a bajar por las escaleras. Ay, por las escaleras, por este ascensor. Creo que en este, Biel me dijo que fuera a saco, que pasara de los enemigos. Porque el boss está por aquí. A ver, no sé dónde estoy ahora mismo, también os lo digo, ¿eh? No sé si voy bien, si voy mal. No sé si es por aquí. Bueno. Hostia. Wow, 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 wow. Bueno, 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 bueno. Cuidado, eh. Míralo, es aquí, es aquí. Me han puesto finísimo. ¿Cómo que no puedo pasar? Joder. No ni dos, ¿eh? Mira, me han dado un anillo, eso sí. De placa de piedra mágica. ¿Qué hace? Aumenta la absorción de daño mágico. Bah, nada. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? A ver qué tal se nos da. Vamos a poner la espadita. Me he tomado bastantes estos. Me han dado bastantes toñas estos. Ah, vale, hay cinemática, ¿eh? A ver, Oceiros, ¿qué nos dice el amigo? Esclavos ignorantes. Querido Ocelote, hijo de dragones. Pero, ah, vale, creo que es verdad que este dragón está como ciego y se cree que su bebé sigue vivo, pero está muerto o algo así. A ver qué tal, Oceiros.
Venga, a ver cómo reacciona el amigo. Wow. Voy a morir. Otra vez, tira la mierda de esta, ¿no? No ve nada, tío. Otra vez, cuidado. Oye, ¿qué pasa? ¿Que solo tira esto o qué? Otra vez. Otra vez, tío. Uy, cuidado. Va, ¿dónde estoy? Ah. ¿En serio, Zeiros? ¿En serio, Zeiros? ¿Eso es todo lo que tenías para mí, Zeiros? Pues me ha durado poco, el amigo Zeiros. Vale, bueno, hemos muerto. Fantástico, el primero. Oye, la electricidad muy bien nos ha ido, fantástico. Vamos a ir a la hoguera. Vamos a subir de nivel. Venga, a ver, vamos a resistencia 40 y yo creo que la vamos ya a dejar aquí. Tenemos todo a 40 y ahora ya seguiré tirando de vitalidad y destreza. Que las llamas te guíen. Pues venga, nos volvemos. Pero esta vez, para el siguiente boss, voy a hacer otra prueba. Voy a quitar esta y voy a probar con sangrado. Que nos vamos, viajamos ya Zeiros. Ah, coño, está muerto. Aquí no. Este no. Wow. Vale, tranquilo, tío. Vale. Camino del dragón. Me han dado. Ah, vale. Creo que esta posición la necesito para poder hacer otro de los opcionales, Vale. ¿Y aquí? ¿Que esto es un mímico o qué? Escama titanita. Vale. Tenía que seguir por esta zona. A ver que no sea esto invisible. Amigo. Vale. Tumbas olvidadas. Bien.
Hostia, esto es como la zona del tutorial, ¿eh? Pero oscuro. Buah. Eso paso de todo eso, ¿eh? Vale, muérete. Venga. Joder, tío. Vale, es por aquí, ¿no? Ah, claro. Vale. Vale. Ay. Buah, este va a ser complicado, ¿eh? Este sí. Bueno. Vale, cuidado. No abusar tanto de... Mierda, mierda, mierda. Cuidado. ¡Wow, wow, wow, wow! Wow. Fuerte, ¿eh? Quería hacerme un agarre, ¿eh? Mucho daño. ¿Puro? ¡Buah! No, 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 no. Qué lástima. Vale, me puedo curar aquí. ¡Vamos, Bundy! ¡Tú también a la primera, hijo! ¿Pero esto qué es? ¿Qué locura es esta? ¿Qué fantasía es esta? ¿A la primera también? Alma del campeón, Gundyr. ¡Buah! ¡Qué fuerte, tío! Vale, pues aquí vamos a abrir la puerta a ver qué hay ahora. También habrá enemigos aquí. Vale, está aquí. Onda. Ay. Fragmento de espada en espiral.
Aquí hay algo. Anciana. Ay, mira, es como donde está el santuario, pero en otra zona. Tío de herrero. Está la anciana, tío. Qué fuerte, ¿no? Voy a investigar, ¿eh? Ya que estoy aquí. Por si hay algo. No. Vale, pero aquí ya sé que hay una cosa interesante, ¿eh? Que me lo comentó Biel. Es que en este santuario, la anciana... Well, fancy that. A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose know. A ver qué dice. What can this old handmaid provide thee? ¿Ves? Puedo comprar objetos. Mira, mira, la armadura de Artorias, tío. Míralo.